Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Castus y vamos a hacer un nuevo vídeo. Esta vez hicieron el otro día un juego al que le tenía ya muchas ganas de lograr experiencias pero extrema, lo que pasa es que es en la nieve, en los gráficos allá, no se cuenta la gran cosa, pero no tengo que tener supervivencia. Tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir aquí en la nieve. Es como, no sé si no lo si es que hubo un accidente de avión y hemos caído aquí en los Alpes, que parece que era. Y tenemos que sobrevivir buscando recursos de todos los sitios. Parece que en el inventario era un perito. Vamos a quitar a dormir y un vasito para cocinar la nieve. Y que volver algo. Si veis aquí a la izquierda abajo, el invitado que está en rojo es el de temperatura. Quiero decir que estoy enamoradísimo. El de al lado me parece que es el de bueno, mal al fuego. No necesito dormir, pero vamos. No me queda más. Tengo que coger el de. Y el de sed y luego dentro el de agua. Guantes, poco más. Cada vez que lo que empecéis os van a dar una ropa distinta. ¿Ves? Aquí os pone la sensación térmica menos 26. Es casi pleno día, porque hay que dar sorpresa porque no vamos a congelar. Lo de abajo que sale por hacer quiere decir que vamos ya a media de día. O sea que vamos a tener que espabilar si no queremos. Si no queremos palmar el primer día. Y otra cosa de todo es cuando morís, no morís continuar por donde lo habéis dejado. Una vez que muere, tenéis que empezar de principio otra vez. Desde el principio del todo. O sea que más vale. Utilizamos las cerillas, que tenemos una de 20, tenemos 20, yesca, un libro y acelerante para que tengamos más probabilidad de hacer fuego. Lo pone aquí 100%, si le quitáis, pues va bajando. Pero como tenemos acelerante, pues vamos a intentar hacer. Luego, aquí se fue. A ver cómo es. Aquí, si os ponéis, veo, os pone 16 minutos es lo que va a durar el fuego que tenéis. Y la temperatura que aporta son, veis, va subiendo 1,3, 1,5 grados. Si cogéis, por ejemplo, esta vez, y ponéis el combustible, veis, va subiendo la emisión de calor y va subiendo el tiempo. Ahora ya es una hora. Tengo un par de litros también. Ya es 1:47 y va subiendo la temperatura. Veis como ya el símbolo del calor va, de la temperatura va subiendo algo. Vamos a ir mirando también. Tenéis que apretar el botón izquierdo y dejarlo apretado, no vale solo con hacer un clic. Oh, una mesa de trabajo. Mira, aquí podemos fabricar algo, lo que pasa es que no tenemos nada, ¿vale? I'll be hungry later. Algo de comida.
cogerlo casi todo. La estantería de metal, si tuviéramos alguna herramienta, podríamos incluso romperla. What have we here? Vamos a poner ahora. Esta cama, donde haya cama, podéis dormir. Le ponéis las horas, le marcáis las horas aquí. Y entonces cuando graba el juego, cuando queráis volver a empezar, empezaréis desde donde habéis guardado. El único sitio de guardado es cuando entréis en un... Cuando entréis en algún... Oh, una linterna. En algún sitio, en un sitio donde guarda cuando dormís. La verdad es que el juego es muy entretenido, lo que pasa es que si es verdad que se hace un poco raro de estar siempre en tenive, el que no haya gráficos, a ver a cuánto va. A 30 FPS es lo máximo, claro, tampoco puede dar mucho más. La CPU a los 50, no sé. Podemos calentar, si le dais a cocinar, podéis que cocinar, si tuviéramos peinado, vale. Lo ponemos ahí. So cold. Just want to lay down for a bit. Sale el inventario y aquí te dice que tienes un pantalón puesto, dos, y el simbolito este quiere decir que tienes todavía una pieza más de ropa. Si la das ahí puedes elegirla y te pone en qué estado está. Te aportaría 0,6 más de temperatura, vale, contra la lluvia 10%, pero está al 39%. A ver qué tenemos ahí. El rato hasta que ahí. Ahora ya es agua potable, una vez que ha pasado el tiempo ahora ya se podría beber. ¿Veis? Ha subido la barra hasta la barra de ser. Ya
is making me feel tired. Mapa no hay, pero a la vez no tiene mapa. Estamos, si no recuerdo mal, en no sé cuál. Le dimos aleatorio, me parece que quedamos en pueblo de montaña, o sea, estamos aquí. Es aleatorio, cuando empezáis le dais y o bien elegís vosotros el sitio o le dais aleatorio. Lo único que pasa es que no sale el mapa. Feels like my stomach is burning. ¿Ha movido caducado o qué? Si yo dejo el carboncillo e intenté pintar, se hace como un pequeño mapa de los alrededores. I'm so cold, I'm warming up again. Vale, hemos pillado disentería por no hervir el agua del todo. Perfecto. Oh, boy. Feels like my stomach's burning. Un antibiótico usar. Vale. Esto no. Y esto tampoco. Vale, yo creo que con lo que hemos tomado, más o menos estamos. A ver, si no recuerdo mal, tengo por aquí. Hay que ir en esta dirección. Siempre que podáis ir cogiendo estos palitos, porque tengo la hora de hacer fogatas. ¿Se puede coger algo? Sí, mira, podéis coger todavía 07. My energy is just disappearing. Estamos perdiendo a punto. Estamos a punto de palmar. Estamos a punto de palmar. Estamos en una casa ya. Oh man. Always to die. This is the one. All I can think about is food. Thank you.
Vamos a comer todo lo que podamos. Nada. Te has desvanecido. Vamos, no hemos durado ni un día. Perfecto. Bueno. Salí. Nada, no hemos durado ni un día. Ya veis, ahora, si queremos volver a empezar, deberíamos empezar desde el principio. Le damos a nuevo. Eliges la dificultad. Confirmar. Y aleatorio, donde te ponga. Marcas tu nombre. Y empiezas desde el principio, ¿eh? Así que por eso os digo que tengáis cuidado con este juego, porque en el momento que os despistéis un poco, se va a la mierda todo el progreso. A ver dónde seguimos ahora. Todo lo que ya habéis hecho. Por aquí se puede bajar, así que del cenicienta. Vale, o sea, es como si hubiéramos entrado por aquí. Vale, por favor, vamos a hacer esto primero. Vale, ya hemos salido aquí. Vamos a es un mundo abierto al final, porque puedes ir por donde quieras, pero al final tienes bastantes límites por todos lados. Hay bastante camino cerrado, por lo cual sí es un mundo abierto, pero no del todo, porque te llevan por donde quieras ellos. El mundo abierto yo lo comparo con que tú podrías ir por aquí, por ahí, por donde quieras. Aquí no puedes hacer eso. Sí que puedes ir por donde quieras, pero dentro de unos límites que ellos te tienen marcado. Nada, ningún resto de civilización. Vamos a coger todos los palitos. En este caso hay que hacer alguna fogata. Need to find some place to escape this cold. Esto puede servir como yerca, seguramente. A ver, vamos a seguir. Ah, ahí arriba se ven estructuras, hay como una casa. Lo que hay arriba. Otra cosa es ese. La idea es llegar ahí arriba, pero hay ahí como una cosa roja, una cuerda. Vamos a
That'll come in handy. Vamos a ver si podemos encender esto. ¿Se puede? Sí, ¿no? Vale, pues podemos. Looks like it worked. Palo, solo tengo para una hora. Vamos a cocinar algo de agua. Como os he dicho, siempre que pongáis el fuego, siempre ponéis algo de agua. Vamos a ver si tenemos algo de comida. Galletas saladas, hermosa. Plata de sardina. Nos ponemos la... No sé. Agua potable, idea. Otra vez el agua. Y nos quedamos un ratito más aquí. Vamos a ver si tenemos ahora. ¿Qué nos han dado de inventario? Una gorra. Sensación térmica. Había una cuerda, no había una cosa roja. ¿Veis lo que os digo? Si fuera mundo libre, podríamos ir por aquí. Ahora mismo y escalar. Pero no deja. O sea que ahí la única forma de subir es subir arriba y deslizarse por la cuerda. Y subir ahí arriba se va por... quizás por ahí. Porque aquí al fondo no habrá nada. Vamos a llegar al fondo y si no, pues intentamos subir por ese lado. Pero vamos, que ya vamos... Y ahí al fondo creo que se acaba. Está la...
la catarata y se acaba. Con lo cual creo que por aquí tampoco vamos a poder pasar. Recoger esto, voy a ver si puedo bien pasar 10k a la hora de hacer esto. Vale, no hemos podido pasar, solo nos tenemos que ir arriba. Y me da que miraría el puente. Pero es de las alturas. Y por aquí, mira, ahí hay una casita. Vamos a ver. Bueno, el primer acto de civilización que estamos, por lo menos que nos valga para guardar el juego. Aquí hay algo, nos quedamos. I think I can use this. Bueno, pues ahora ya sí. A ver qué tenemos. Ahora ya guardado, ¿veis? Lo suyo sería. Ah, mira, tenemos chicos, perfecto. Hope nobody needs this anymore. Vamos a encender el fuego rápidamente. Ah, lo que pasa es que no tenemos acelerante. No sé si vamos a ser capaz. Vamos a ver. Nada, no cambia. No sé si vamos a ser capaces de hacer el fuego, ¿eh? Vamos. Vale, pues sí. Le añadimos algo para que se apague. Vale, ¿veis cómo sube la temperatura? 10 grados más. Nosotros estamos a... Vale, sensación térmica de 15. Vale, va subiendo. Tenemos aquí todo. Pues yo creo que este va a ser nuestro refugio. Tenemos mesa para hacer cosas. Tenemos... What have we here? Cama. Yo creo que lo tenemos todo. Nos vamos a quedar con esta... Vamos a quedar con esta casa, por lo menos durante un tiempo. Con una cabeza de flecha.
stuff will come in handy. Oh, barca, si es que es el mejor sitio, a ver. Vamos a poner esto también. Sensación térmica de 20 grados, perfecto. Trozo de vida. Can't be too careful. Pero no tiene balas. Cuando llena la temperatura, vamos viendo de todo. Vamos a inspeccionarlo todo. Could end up being useful. Yesca para luego quemar. Vamos a coger todo la yesca que podamos. Mira, aquí también esto lo voy a dejar de momento. Estoy viendo una... Sí, un cartucho. ¿Es it food or...? Cartucho. Tenemos dos. Para pescar, bobo, lo tenemos todo. Eso come in handy. De costura, bobo. Fabricar todavía nada, no sé. Yesca y vendaje. Vale. Vale, ¿cuánto queda aquí? 7 minutos, hay que meterle más combustible. Le metemos el carbón. Y esto es para aprender a disparar. Recuerdo mal, si le dabas podías usarlo, que es como si te lo fueras leyendo. Vamos a leer durante una hora. A ver cuánto tiempo queda aquí. Llevamos para 3 horas, vale, vamos a intentar leer durante 2 horas más. 2 horas más. Usar. ¿Cuánto más nos haría falta? 3 horas. Va a ser muy justo. Bueno, vamos a ver. Tiene demasiada sed. Vale, tenemos que beber. ¿Cuánto queda? I just need to close my eyes. Vamos a coger. ¿Qué hora es? Se está haciendo de noche. Vamos a coger. Algo de madera para tongue feels like sandpaper. Thank you.
Sleep right here. My fingers feel numb. Lo echaremos y ahora no hace mucho tiempo para que duerma una hora. Tenemos suerte de esto. I would drink almost anything about now. Más rápido, total, esto no nos va a hacer falta.
ratas tampoco. Vamos a ver qué tal amanece el día. Yo creo que para que os hagáis una idea del juego está bastante bien, sabéis, si perdéis, si morís, se acaba la partida. No hay forma de volver a empezar donde habéis guardado ni nada. Así que si guardáis y luego os vais, sí que volvéis a entrar al mismo sitio. Pero si morís, se acaba el juego. Así que lo vamos a dejar ahí. No está mal, para ser la primera vez, bueno, hemos aprendido algunas cositas. Así que, bueno, para la siguiente nos saldrá algo mejor. Lo vamos a dejar aquí. Adiós.